Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Está aquí Josefo para presentarnos más información de lo último en tecnología. ¿Qué nos traes, Josefo? Amigo, ya estamos listísimos nuevamente. Aquí estoy checando los saludos de los amigos tuiteros, que si no luego me regañan. Ahí les va, si no les mando a mi Norma Valdés. Unos besazos, por supuesto. También un abrazo a mi amigo Mike, a mi querida Magda. Ahí van tus besos mañaneros también. Y bueno, ahora sí, para continuar con más información, vean por favor esta idea que pretende revolucionar el mundo del calzado y que por supuesto les va a encantar, sobre todo a las damas que se hartan de usar tacones todo el tiempo. Vean esto, resulta que Tania Heath es una emprendedora canadiense residente en París, quien decidió crear esta alternativa que beneficiará al sector femenino por completo. Vean qué increíbles zapatos con tacones intercambiables que se pueden retirar con tan solo apretar un botón, así bien fácil. Bueno, para lograr esto les costó, vean, 3 años de trabajo a Tania y a todo su equipo, quienes trabajaron para crear un zapato que fuera realmente muy estable, que fuera cómodo, que fuera de buena calidad y sobre todo que fuera bonito. Pues miren, ahí está el resultado. Y bueno, les platico, si están interesados, cuestan alrededor de unos 6.500 pesos, que es lo que cuestan, según esto, un par de zapatos promedio. Acá yo diría que finones. Y bueno, pues pueden ser adquiridos solo en boutiques de Madrid, Lisboa y París. Y bueno, si les interesan, pueden ver más detalles en su página, que es en la página web, que es www.taniahit.com. Y de cualquier forma se las voy a poner ahí en el Twitter para que entren. ¿Qué tal, eh? Están buenos, ¿no? A mí me encanta, porque yo siempre soy como del tacón, ya sabes, al flat. Al flat, exactamente. Entonces ya estaría increíble, porque traes un tacón alto para trabajar, sales de aquí, nada más lo intercambias y ya no tienes que cargar con dos pares de zapatos. O, por ejemplo, para las bodas, ¿no? Que las chavas llevan claro, ya como para las 2 de la mañana que bailaste mucho, ya le cambias el taconcito. Exactamente, y así no tienes que estar cargando doble zapato. Y nada más botoncito, quitas taconcito y se ven bien coquetas y bien chulas. Oye, ahora no tan accesible el precio. No tan accesible, unos 6.500 pesos, sí son zapatos muy finos, deben porque de serlo. Para la cantidad de zapatos que tenemos las mujeres, dijeras tú, pues es uno, bueno, pero ya siempre que nos gusta de todos los colores, sí, de rojo medio colores. Bajito, rojo más fuerte, rojo como queda rosa. Y rojo ni con esos les es suficiente, todavía necesitan más y dicen que no tienen ropa ni qué ponerse en su casa, ¿cómo la ven? Pero bueno, no pasa nada, hay que ahorrarle para tener estos también. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.